¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermano? Yo estoy bastante bien. Estamos ahora en directo con Ibai Gómez. Ibai Gómez va a venir muy pronto en el live, seguro que se me va a haber conectado. Muchas gracias por venir en este live, Patri, Marco, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mario, Moni, Ibai Gómez. Creo que sé quién es. Vale, pues todo de puta madre. Vamos a ver, Aymar. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Phil? ¿Cómo estás? El Intergaláctico, ya estamos conectados. Oye, Ibai, muchas gracias por tu tiempo. Voy a presentar, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? Bien, bien, afortunadamente bien, tío. Está bien mi familia, estamos bien. Dentro de la situación de gravedad, pues somos afortunados, estamos bien. ¿Tú qué tal? ¿Bien? Sí, sí. ¿Dónde estás situado ahora? ¿En Bilbao? En Bilbao, estamos en Bilbao, correcto. Sí, sí, sí. En Bilbao. Bueno, la gente que descubre a Ibai, que no sabe quién es, ¿vale? Ibai es un jugador del Athletic Bilbao. Y la gente a lo mejor, bueno, pues supongo que ya irá buscando a la gente que no es de España, ¿vale? Es súper famoso, un jugador de fútbol excelente, pero sobre todo lo que me interesa de Ibai no es que sea jugador de fútbol del Athletic Bilbao, es que sobre todo es gran, pero gran persona y gracias. Que sabe de nutrición y de entrenamiento, pero como un entrenador personal, como un preparador físico, una barbaridad. Entonces, ¿cómo conocí yo a Ibai? Conocí a Ibai por medio de Indica Montiel, que me ha presentado a él, y después me fui a una cena que me ha invitado en su restaurante aquí en Madrid, y hemos conectado muy, muy bien, y yo estoy encantadísimo ahora a tenerte en el live, Ibai. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por invitarme y gracias por tus palabras. Bueno, creo que te has pasado, pero te lo agradezco. Aquí estamos, brother. Es que si te he invitado es justamente por esto, porque está aquí el doctor Antonio Hernández. Lo conozco. Que sabes quién es. Un abrazo, Antonio. Gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias a todos por venir en el live. Podéis desde ya dejar vuestras preguntas. Iremos viendo, iremos pues rescatando algunas dudas por ahí. Pero dejar vuestras dudas a Ibai, tanto a mí, pero sobre todo a Ibai, para saber un poco cómo pues lleva su vida, entre qué comer antes de un partido, cómo lleva su semana, qué suplementos tomas, todo este tipo de cosas, ¿no? Que hoy hay que meterle caña a esto. Mira, yo, Ibai, te voy a hacer como una mini entrevista, que sea algo un poco adelante, de conversación, sí, sí. Sin tomarse mucho el coco, ¿vale? Perfecto. Yo ya sé más o menos cómo andas, ¿vale? Más o menos tengo una idea. El principio de este live es más o menos para hablar un poco de qué tipo de nutrición llevas. Más bueno, o menos. A ver, yo siempre digo que no me gusta utilizar la palabra dieta, por ejemplo. Yo lo que llevo es un estilo de vida, pues un estilo de vida que empezó llamándose, bueno, se llama paleo, ¿no? Como quien dice. Ya sabéis que, bueno, lo he dicho muchas veces, ¿no? No consumo ningún tipo de cereal, no consumo legumbres, pues al final, pues frutas, verduras, pescados, carnes de calidad, frutos secos, germinados, tubérculos. Sí que es cierto que ahora durante las semanas estoy haciendo de lunes a jueves, haciendo keto. Luego, viernes, sábado y domingo sí que es cierto que bueno, como me gusta mucho el boniato, pues eso es. Meto debajo el índice glucémico, pero meto esos carbohidratos, como os he dicho, no como cereales. Y viernes, sábado y domingo pues sí que meto frutas y boniato, por ejemplo. Pero bueno, estoy más o menos es por ahí. Y digo lo de estilo de vida porque ya no es solo la nutrición, ¿no? Le doy mucha importancia al descanso, le doy mucha importancia a la actividad física, le doy mucha importancia al tema del estrés, la cabeza. Y bueno, creo que por eso te digo que es más un estilo de vida que una dieta. Es algo que estuvimos hablando en la cena en tu restaurante el otro día, que a mí lo que me ha gustado mucho es cómo conoces a tu cuerpo, o sea, y cómo conoces las sensaciones y cómo has hecho el link entre tu estilo de vida, lo que estabas comiendo, y acabas de hablar, ¿no?, de tus sensaciones y también del sistema inmune, que es algo que muy poca gente habla, ¿no? Sé que el doctor Antonio Hernández, a lo mejor que está viendo este live, esto lo habla mucho y también la gente que te sigue. Háblanos un poco de lo que sabes entre, bueno, yo, tu sistema inmune y lo que estás comiendo y tu higiene de vida. Yo, por ejemplo, o sea, yo siempre digo que todo lo que hago no es por rendimiento. Mi objetivo es la salud.
El rendimiento es una consecuencia de ello. Yo lo hago todo por salud. Pues he vivido experiencias de lesiones, he vivido experiencia también de un melanoma hace 3 años que por suerte me lo cogieron a tiempo. Y bueno, pues experiencias que te van dando a conocer a gente, a guiarte y a conocer tu propio cuerpo, creo que al final es lo más importante, ¿no? Yo siempre digo, yo no le digo a la gente, no, come esto o come tal porque seguro que te va... No, pruébalo, conoce tu cuerpo, realmente a ver cómo te funciona, a ver cómo te encuentras. Eso sí, no lo pruebes 2 días. Dale continuidad, dale un poco continuidad. La adaptación no llega en 2 días. Los resultados no llegan en 2 días. Hay que darle una continuidad, hay que tener esa paciencia y sobre todo hay que disfrutarlo, porque me parece súper importante disfrutar del camino. No hay que sufrir. Yo nunca he sufrido con las comidas, no me he quedado con hambre nunca, que me parece eso vital. ¿Me explico? En lo que sí, Phil, te han preguntado, que creo que puedes responder tú mejor que yo, el tema de la keto. A ver qué quiere decir keto. Explícalo así un poquito de modo general, porque hay gente que ha preguntado y tal vez no sabe, y mejor que lo respondas tú, que tiene mucho más conocimientos que yo, obviamente. Para resumir, alguien que no sabe absolutamente lo que es llevar un estilo de vida, una nutrición cetogénica, es bastante fácil. Tú tienes 3 tipos de macronutrientes entre los alimentos. Una dieta cetogénica, lo más fácil que lo pueda definir es una dieta que en tu sangre te va a elevar una molécula que se llaman, pues, los cuerpos cetónicos. ¿Cómo conseguir este estado de cuerpos cetónicos elevado, de cetosis? Una manera muy fácil, solo con la dieta, de hacerlo es quitar todos los carbohidratos, las harinas, la pasta, el pan, las frutas, los azúcares, y todas estas calorías que tú vas a quitar de las grasas, pues de las grasas, perdón, de los carbohidratos, tú los vas a subir desde la proteína, las grasas y las verduras. Así de sencillo. Esto solo con la nutrición. Con la nutrición tienes un montón de herramientas para conseguir este estado de cetosis. Muy sencillamente son el ayuno, que sea intermitente o largos, y el ejercicio. Combinando el ayuno intermitente, el ejercicio y la nutrición cetogénica, estás en estado de cetosis. Así de sencillo. ¿Cómo lo ves? Estoy leyendo mientras te escucho, Phil, porque hay gente que está diciendo pues, que el deporte de élite no es salud. Sí que es cierto que creo que en parte tienen razón, totalmente. pero diría yo que más que por el ejercicio físico, sí que el ejercicio físico que hacemos, sobre todo los días de partido, pues al final los impactos, etcétera, sí que es cierto que puede ser que no sea salud, pero sobre todo por el tema del estrés social, no sé cómo decirte, ¿sabes? O sea, yo creo que eso es lo que menos saludable es de todo esto. Pero no estaba diciendo que yo juego a fútbol por salud, sino que yo hago todo lo que hago de alimentación, de entrenar a las tardes. Eso sí lo hago por salud. No sé si me explico. Estoy viendo que la gente está un poco ahí con esos temas, con un debate ahí. Y bueno, para poder aclararlo un poquito. Sí, 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 que estoy viendo que estás viendo muchos las preguntas y las reacciones de la gente. La gente, veo también que está preguntando si se va a guardar el directo. El directo se va a guardar, por supuesto, y también estará colgado en mi canal de YouTube, ¿vale? Que tengo un móvil detrás de este que está grabando todo por si acaso pasara algo, ¿ok? Luego hay otra aquí que estoy viendo también, ¿no? Estas dietas de alta en proteína, aguacates, huevos bios, pasta con yak, etcétera, no es asumible para una familia. Bueno, yo siempre digo que sí que es cierto que hay familias que no se lo pueden permitir, totalmente, pero luego hay otra gente que es cuestión de prioridades. Eso es. ¿A qué le das prioridad tú, no? Hay cuestión de prioridades. No me quiero meter más en temas más personales porque hay mucha variedad de familias y sí que es cierto que desafortunadamente hay muchas que no se lo pueden permitir, pero luego hay otras muchas que se lo pueden permitir y por cuestión de prioridades prefieren tirar por otro camino que es totalmente respetable. La salud, y va ahí con,
o sea, nosotros dos que estamos muy metidos en deporte, en nutrición y estar pues cada vez intentando optimizar nuestra salud, mucha gente lo puede ver un poco, hostias, vaya pasta que estás metiendo en ti, vaya pasta, etc. Pienso que, o sea, depende de la prioridad que le des a tu vida, ¿no? Porque piensa en esto. ¿Piensas realmente que vas a poder producir a tu más alto nivel y vas a poder irradiar esta energía a lo más alto nivel si primero no estás dándole privilegio a lo que estás comiendo y a tu cuerpo? Es imposible. Tu cuerpo es el vehículo número uno. O sea, el cuerpo es el centro de tu vida, pero no centro en plan soy egocéntrico. El centro en que si esto es sólido, tus finanzas, tu familia, tu espiritualidad, tu energía, todo va a irradiar. Bueno, lo estamos viendo ahora, Phil. Al final, sin salud no somos absolutamente nada. O sea, lo estamos viendo claramente. O sea, por mucho que tengas, sin salud no tienes nada. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Así de sencillo. Con lo cual, para hacer un link con lo que estábamos hablando justo antes, ¿vale? Del deporte y de que hacer deporte de alto rendimiento no es sano. Es que es verdad. O sea, hay que admitirlo. O sea, empujar ahí el cuerpo todos los santos días, 2, 3 entrenos, mucho estrés, en tu caso de partido, tal, es muy estresante, es mucho, 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 mucho cortisol y mucho de articulaciones y mucho de tirar sobre los músculos, de tirar sobre la mente. Entonces, esto desde un punto de vista de estrés no tiene ningún beneficio. Al final es todo lo que haces en torno a este estrés que sí o no vas a transformar ese estrés de alto rendimiento en algo que te va a perjudicar o en algo que te va a beneficiar. Y pienso que Ibai Gómez pues, es la persona perfecta para hablar. Mira, es que siempre digo que al final el tema de la salud para mí tiene, la mesa tiene cuatro patas, ¿no? Que es la actividad física, la alimentación, el descanso y el estrés. Y yo creo que no solo los futbolistas, sino todo el mundo, lo más difícil de controlar es el estrés. Todo el mundo tiene estrés en su trabajo, en su familia, etc. Yo creo que eso es lo más difícil de controlar. Pero el resto de cosas sí que es cierto que creo que está en nuestras manos poder ir por un camino o por otro. Ibai, si puedes, a lo mejor nos puedes contar, imagínate, este sábado tienes un partido súper mega importante. ¿Cómo llevarías la semana y luego después el día de partido el domingo? Sin divulgarnos los secretos de preparador, pero más o menos que la gente tenga... ¿Con partido el domingo o el sábado, has dicho? Digamos los 3 días antes del partido. Vale. Día de partido, vale, y pues día si jugásemos... de partido. Vale, perfecto. Pues el día prepartido normalmente es el único día que hago una sesión de entrenamiento nada más que es con el equipo, pues una semana es una sesión preparatoria de partido. A nivel nutricional ya meto algo de carbohidratos ese día, tanto en la comida y a la noche, depende también a qué hora sea el partido. Si es el día siguiente del partido, por la mañana meto más a la noche, si no dejo más para la comida previa al partido. Luego ya el sábado, el día del partido, sí que es cierto que la comida previa normalmente hago, pues suele ir en torno a boniato, huevos, pollo, dátiles y algún pan de yuca con algún plátano tal vez, por ahí suele ir con aguacate también. Y luego el día postpartido, bueno, la comida postpartido también hago una carga. Y el día postpartido ya empiezo otra vez con la cetosis, o sea, empiezo otra vez con la dieta cetogénica, como quieras llamar. ¿Cuáles serían tus tips para ti que aplicarías, Ibai, para entrar rápidamente después de haber... Pues mira, yo ahora, por ejemplo, es curioso y le mando a Andika siempre los datos, porque estoy haciendo de lunes a jueves, como te he dicho antes, y viernes, sábado y domingo estoy metiendo carbohidratos. Es más, los domingos meto muchísimo y no me salgo. O sea, no me salgo. Yo estoy con el MCT por las mañanas con el café. A las tardes estoy con los cuerpos cetogénicos externos, ¿no? Como se llame. Y al día siguiente, pues, es el día que hago el ayuno 24 horas, el lunes, normalmente. Hago ayuno hasta la cena, solo hago la comida de cena. Y durante el día, pues, lo mismo, ¿no? El café con MCT y sí que es cierto que al mediodía me suelo tomar una infusión de té verde con jengibre y limón. O sea, no sé. Y la verdad que es que Andika está alucinando porque
Yo termino el jueves más o menos en 1.6, 1.7, 1.8. Y jueves, o sea, viernes, sábado, domingo meto carbohidratos. Y el lunes estoy en, el lunes a mañana estoy en 0,4, 0,3. O sea, entonces estoy bastante, bastante, con bastante flexibilidad metabólica y bastante adaptado. Muy, pero muy, muy adaptado. O sea, la gente está preguntando ahora si qué es el MCT. Pues el MCT es un tipo de grasa, como ha mencionado Ibai, que proviene del aceite de coco, que es un tipo de grasa que se digiere muy fácilmente y que da energía y encima fomenta la producción de cuerpos cetónicos. La gente, Ibai ha mencionado algo, que es la flexibilidad metabólica. Y me están preguntando a ver cómo la conseguí. ¿Cómo definirías tú, Ibai, en términos sencillos? No, me están preguntando a ver cómo lo conseguí. ¿Cuánto tiempo estuve, no, haciendo cetosis? Y es cierto que yo no he estado más de 4 o 5 días seguidos sin meter ni boniato, ni yuca, ni fruta. Pero sí que es cierto que normalmente lo que he hecho ha sido eso, de lunes a jueves y luego viernes, sábado y domingo liberarme más, ¿no?, a nivel de carbohidratos. Pero no he estado mucho tiempo seguido para conseguir esta flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica a grandes rasgos, ¿no?, sería pues que tu cuerpo sabe utilizar en cada momento la gasolina necesaria y que tiene la posibilidad de utilizar ambas, ¿no? Efectivamente, o sea, y tú estás, vamos, una flexibilidad metabólica tremenda porque tu cuerpo pasa de estar en cetosis, para la gente ahí que quiere dar un poco de números, entre 0,5, 1, 1,5, luego le metes carb, sigues en cetosis, vas usando este carb del día del partido y luego después vuelves a la cetosis, o sea, que esto es lo ideal. Hay mucho debate, ¿no?, Ibai, estos días de los carbohidratos, la cetosis. Y mucha gente pensando que no se puede meter carbohidratos en una dieta cetogénica. ¿Qué contestarías pues tú a esta persona? Lo que acabo de explicar ahora mismo. O sea, estoy 3 días metiendo carbohidratos. Es más, es que podéis ver en mi Instagram los domingos todo el carbohidrato que meto. O sea, que meto muchísimo. Y realmente no me salgo. O sea, que no o sea, si tienes flexibilidad metabólica y estás adaptado, realmente puedes meter carbohidratos. Obviamente no te puedes meter carbohidratos de alto índice glucémico, ¿no? O sea, quiero decir, no puedes empezar a meter aquí pastas, arroces, etcétera. Pero es que yo eso no como de normal. Entonces, en mi rutina no como eso, no es necesario. Por otro lado, estoy viendo unas cuantas preguntas sobre no sé qué endógenos y tal. Yo en mi vida, no sé, o sea, no me tomo ni un ibuprofeno tan siquiera como para tomarme cualquier cosa rara de esas, ¿sabes? Sí, intento siempre comer todo lo ecológico, todo biológico, comida real, que es lo que defiendo, ¿no? Comer comida real, comida de verdad, que siempre digo, sobre todo eso, comer comida de verdad, creo que es lo más saludable que hay. Y bueno, a lo que vamos, el tema de la flexibilidad metabólica. Una vez que estás adaptado, como te digo, yo lo he comprobado por mí mismo, que al final, como hemos dicho antes, es lo importante, y metiendo viernes, sábado y domingo no me salgo. Bien, sí, claro. Y entonces, ¿tienes una técnica, por ejemplo, post-entrenamiento de fuerza? ¿Tienes una estrategia típica de comida, Ibai, o siempre sueles comer lo mismo? No, la verdad que me gusta bastante cocinar, entonces el tema de recetas y así va un poco. Me organizo la semana, soy bastante organizado, me organizo la semana ya con las comidas, ya sabes que indica Montiel, me manda pues cada día que meter, y yo a partir de lo que me manda indica organizo las recetas de la semana y no voy específico, hoy tengo fuerza, meto esto, hoy tengo carreras, meto esto, más cardio no me enfoco en ello. Disfruto de las comidas, que para mí es vital. Hago 2 comidas al día y disfrutarlas, porque me parece que es una recompensa natural que ha tenido nuestro propio cuerpo toda la vida. Y me parece vital el recuperar esa, ¿no?, esa sensación de recompensa natural, como es la sed, como es el hambre. Me parece súper importante. Muchas gracias, Ibai, por todos estos enfoques que seguro que la gente, o sea, lo va a aprovechar. Y están preguntando ahora qué alimentos carbo comes de viernes a domingo. Eso pues es. Boniato, fruta, verduras, yuca. Esos son mi fuente de carbohidratos. Soy amante del boniato y amante de los panecillos de yuca que me hago. Yuca también, me gustan los bastoncitos de yuca. Y muy amante de la fruta y la verdura. Tortitas de yuca, vamos, justo después de entrenar, alimento perfecto con una fuente de proteínas.
Perfecto, ¿eh? O sea, pues mira, perfecto, perfecto. Os lo está recomendando un experto. Sí, sí, sí. Esto con, vamos, unas tortitas de yuca con 30, 40 gramos de proteína. Intentar evitar, que yo es mi punto de vista, que hay muchos preparadores que sé que están viendo este vídeo, pero lo que queréis después de entrenar es, bueno, pues meterle glucosa a estos músculos, proteína, ¿vale? Y serían las dos cosas. Las grasas, al final, justo después de entrenar, queremos un poco evitarla. Es más, coger tu músculo, darle aminoácido para que vuelva a la síntesis proteica, un poco de carbohidratos para el glucógeno muscular. Y esto, para que todos estos aminoácidos entren, necesitamos un pico de insulina. Y este pico de insulina lo vas a tener muy alto si consumes carbohidratos de índice glucémico bastante, bastante alto. Una tortita de arroz, dos o tres de yuca, en este momento del día, justo después de entrenar, es el momento perfecto para tomarlo. Si ya te tomas unas tortitas de arroz cuando estás sentado en el sofá después de 3 horas sin hacer nada, es aquí donde la tortita de arroz o los altos índices glucémicos te van a perjudicar. Pero justo después de entrenar, perfecto, perfecto. El tema de los controles antidoping, ya sí, tenemos durante el 90% de los partidos controles sorpresa, que te puede tocar, no te puede tocar. Hay el 90% de los partidos y durante la semana también. O sea, estamos siempre expuestos a hacer controles antidoping. O sea, eso en la liga está súper, súper controlado. Otra pregunta que he visto por ahí. Sí, yo también he visto una. Dale, Ibai, dale. Sí, no, dale tú, pregúntame. Hay alguien que preguntaba si bebes alcohol. No bebo algo. En verano tal vez en cenas o tal, cuando alguna vez que voy con los amigos, sí, pero en mi rutina diaria en absoluto. O sea, durante el año, no sé, los domingos me puedo tomar una copa de vino, dos copas de vino, pero alcohol puro, no sé, no sabría decirte. Es que mínimo, no sé. Casi nada, o sea, a lo mejor sería un vaso de vino tinto cada... Vamos, sí, no, los domingos sí que me tomo una copa de vino tinto, sí, por ejemplo. Sí, sí, hay gente que está preguntando qué son la yuca, que algo que es un, que dice que es un algo de España. Mira, es muy sencillo, ¿vale? O sea, tú puedes, estas tortitas de yuca, cuando hablamos de tortitas de yuca, al final, lo que es importante es que tú entiendas que es un carbohidrato de índice glucémico alto. Entonces, esto lo puedes conseguir con unas tortitas de arroz, exactamente igual, ¿vale? Pero en la yuca sí que en Latinoamérica tienes, barbaridad, ¿vale? Sí que lo puedes encontrar un montón. Mira, una pregunta que me han dicho, que, a ver, para correr en ritmos de 3.15, 3.30 durante 10 kilómetros, a ver si se puede hacer sin consumir carbohidratos estando en cetosis. Yo lo único que puedo decir, yo no he corrido esos ritmos porque no soy profesional de la carrera, obviamente. Yo no he corrido 10 kilómetros ni a 3.15 ni a 3.30. Pero yo, cuando salgo a correr, cuando estoy en cetosis corro mejor, sobre todo cuando estoy en ayunas siempre, porque siempre entro en ayunas, pero cuando estoy en cetosis me he encontrado incluso mejor que cuando no he estado. Hay días que me he encontrado mejor. Entonces, bueno, lo que le digo siempre al final, que pruebe y a ver cómo se encuentra. Efectivamente, y esto, ya lo sabes, Ibai, es un debate muy grande entre cetosis y rendimiento deportivo. La gente que no sabe de lo que estoy hablando, iros a mi muro y ver que uno de los últimos posts que he hecho está haciendo mucho debate ahora en el sector, que es combinar la cetosis con el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocos estudios ahora que se están haciendo, pues muchos en universidades en Estados Unidos, que están saliendo un montón, pero que sigue siendo muy anecdótico. Y como sigue siendo muy anecdótico, como personas con Ibai o muchos pues deportistas de élite que lo están usando, sobre todo en endurance, pues fútbol es endurance, a pesar de que haya sprint, sigue siendo un deporte bastante de endurance. La cetosis es benéfica, pero súper, súper benéfica para estos deportes, porque es estar durante el partido quemando estos cuerpos cetónicos, quemando mucho más la grasa, conservando tu glucógeno muscular, y al final tu recuperación va subiendo porque los desechos metabólicos son mucho menores que
una persona que está con carbohidratos y no sabe usar estas grasas. Háblanos un poco, Ibai, de esta recuperación muscular, articular. Pues yo, desde que estoy, ya no solo con la cetosis, desde que estoy haciendo la paleo, a nivel seguridad muscular, recuperación muscular, es brutal. O sea, me encuentro increíble. Me encuentro increíble cómo recupero. Yo creo que es lo que más destaco del cambio que me he pegado con la alimentación. El tema de la seguridad muscular y la recuperación muscular. Yo creo que es lo que la energía, ¿no? Es lo que más destaco. Me han preguntado antes que si entrena, ¿qué merendar antes de... ¿Qué suelo merendar o qué, no? A las 8 de la tarde. Yo siempre hago dos comidas, que es más o menos a la 1 y a las 8, ¿vale? Siempre que voy a entrenar voy en ayunas a las mañanas y si entreno a las tardes, mi última comida han tenido que pasar 4 horas, ¿vale? Creo y me siento mejor, mi cuerpo está adaptado a ello y me encuentro mucho mejor. Bueno, tú lo vas a decir mejor, sí, que sabes de todo esto, pero al final la digestión requiere mucha energía, ¿no? Entonces me parece importante que haya pasado tiempo desde tu última comida para hacer un buen entreno. Que tiene sentido, menos, me refiero. La energía que te quita la digestión, ¿no? Te la está quitando para el entrenamiento, me refiero. Cuando comes antes de entrenar, y por eso me gusta tu enfoque, Ibai, de por la mañana te tomas algo muy fácil de digerir, uh-huh, y luego las 2 horas, como me contaste, a entrenar a bastos, uh-huh, y luego después meter la primera comida sólida. Veo en comentarios preguntas tipo, ¿entrenar en ayunas? ¿Pierdes músculo? ¿Estás quemando más grasa? Tampoco te quiero quitar ahí el tiempo que estés hablando, Ibai, pero muy sencillamente, pensad en esto. ¿Tú piensas que vas a rendir muscularmente mejor teniendo la sangre en el intestino digiriendo? Correcto. ¿O no tener nada en el intestino y tener la sangre en tu músculo y aquí en la cabeza para concentrarte? Eso es lo que estaba diciendo, que al final... Sí, pero sí que es cierto que hay que todo tiene un periodo de adaptación. O sea, la gente no se puede poner de repente a hacer unos entrenamientos de la leche en ayunas si no estás, o sea, si no tienes un pequeño adaptación, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es empezar a probar con tu cuerpo, darle una continuidad, adaptarte y luego sentir de verdad con tu cuerpo a ver cómo te encuentras mejor, ¿no? Creo yo, es lo más importante de todo. Habla mucho de la suplementación, Phil, están preguntando mucho. Yo es una cosa que siempre digo que es muy, muy personal, muy individual. Es muy personal. Yo durante el año me hago pruebas de análisis de sangre, me hago la prueba también de la microbiota un par de veces al año, análisis de sangre y de orina 3 o 4 veces al año, y a raíz de ahí trabajo con el equipo Regenera, que son expertos en salud y son los que me indican qué suplementación tomar a diario. Entonces, bueno, varía mucho de los resultados de todas estas pruebas. Por eso digo que es bastante individual. Daros cuenta que Ibai acabo de mencionar algo muy, muy importante, que es, has dicho, chequear la flora intestinal. O sea, imaginaos a qué punto estamos, que esto es muy, muy importante, que es algo que casi nunca se habla como diagnóstico médico. Daros cuenta de que si tú tienes una flora intestinal pésima, pues no vas a pensar bien, no vas a digerir bien, te vas a sentir muy, muy cansado. Y en estos deportes de élite, de alto rendimiento, pues es esencial que Ibai, por ejemplo, esté rodeado de médicos, de asesores nutricionales, de entrenadores, para tener todos estos parámetros súper mega, super mega controlados. Hay gente que nos salimos un poco de este enfoque, ¿no?, de salud holística, que estaba preguntando... ¿Cómo se miden estas cetonas? Que podemos ahora entrar en esto. Cuéntanos, Ibai, un poco, ¿cómo lo haces? Bueno, pues tú me recomendaste qué producto coger para medir. Estoy súper contento, me mido a las mañanas y a las tardes, que es el producto que tomo ojo, si no me equivoco, se llama. El que tomo yo, sí. Y bueno, estoy muy contento. Me mando un pinchacito en el dedo y con la sangre me tomo las medidas de la cetosis y estoy contento con ello. Siento mucho no poder aclararos dónde y dónde me he hecho la prueba de la microbiota, porque ahora no lo recuerdo, pero voy a intentar buscar la última donde la hice e intento ponerosla en alguna historia, ¿vale? Explica si quieres lo del test de la microbiota, porque están preguntando a ver de qué se trata y tal. ¿Sí?
El test, ¿qué me has preguntado? Si el test de la microbiota, hay un montón de test de microbiota. No, sí, pero estoy que cuentes para algo. El tema, sí. Estoy viendo preguntas del tema del medidor de cetonas. De ah, vale. Se consigue. El tema de medidor de cetonas, mira, que no estoy aquí para hacer marketing, no estoy aprovechando esto, pero mira, en España hay, puedes conseguir en Amazon marcas americanas y tal. En España acaban de lanzar esta marca que es Keto Mojo, ¿vale? O sea, con esta marca puedes medir que es la marca que tiene Ibai, que tiene pues un montón ahora de deportistas de élite, que es Keto Mojo, ¿no? Si vas a mi cuenta, tienes el link para comprarlo con un descuento, que soy el único en España que si quieres aprovechar el descuento lo tienes, que es Keto Mojo. Vas a mi bio y lo consigues así tal cual. La gente estaba preguntando el tema de la microbiota, ¿no? Sí, el tema... no, más que nada, que si quieres explicar un poco de qué se trata. Sí. Sí, muy sencillo. Depende de las técnicas, ¿vale? Pero para explicar el concepto, la microbiota es una, digamos, asamblea, ¿vale? De bacterias que viven entre sí. Cuando una persona pues, es sana, estas bacterias viven como en equilibrio. Unas, pues, viven mejor cerca de otras, dependiendo de la zona del intestino hay más tipo de bacteria que otra. Pero cuando uno se pone enfermo o está estresado, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay algunas de estas bacterias que mueren. Y cuando este equilibrio de la flora intestinal se va o desaparece, pues empezamos a ver consecuencias nefastas en el organismo. El individuo se pone enfermo, tiene dolores de cabeza, tiene un poco de depresión, pierde un poco la motivación. Y es por eso que el equilibrio de la flora intestinal, cada cepa, cada bacteria, es importante tenerlos en rangos. Con lo cual, estos test lo que hacen es ver de las poblaciones, ¿vale? De tu microbiota intestinal, ver si está todo en equilibrio. ¿Cómo, explícanos, y ahora entra más en detalles, Ibai, cómo es, por ejemplo, el resultado de esta prueba? Oh, yo, por ejemplo, me hago el test completo. Entonces, claro, pues imagínate, el resultado es súper, súper completo. Yo tampoco te puedo decir exactamente cómo son los resultados, porque ya te digo, me lo lleva el equipo Regenera, que yo les paso los resultados y son ellos los que lo estudian, porque yo al final tampoco soy profesional de esto. Dos preguntas que me han hecho, Phil. Frutos secos sí consumo, lácteos no consumo en mi rutina diaria, ¿vale? Y luego otra que puedes responder tú, tal vez, Phil. ¿Qué alimentos ricos en grasas puedo utilizar siendo vegano para cetosis, pero sin descuidar nutrientes? Han dicho ceto vegano, ¿no? Sí, correcto. Vale, ceto vegano. Que la gente que no sabe lo que es ceto vegano es llevar una perspectiva cetogénica, ¿vale? Y vegana. Es decir, no hay huevos, no hay lácteos, no hay carne y todo el resto viene de verduras y de grasa, que es para un asesor nutricional que yo llevo a gente en ceto vegano, no mucho, ¿vale? Que es, digamos, para mí lo más difícil llevar. Lo más difícil llevar porque el individuo tiene que tener sus calorías, pero al final tiene también que estar en cetosis. Y además, si entrena este individuo, no tiene que estar catabolizando y elevar muchísimo los niveles de cortisol y tiene que seguir durmiendo bien. Para un asesor nutricional, para mí es como lo más difícil llevar. Entonces, ¿qué grasas tomar para un aceto vegano? Tienes todas las nueces. Las nueces, cuidado, porque no todas las nueces son buenas. Una nuez, como es una avellana, por ejemplo, tiene un montón de omega 6, que son aceites muy, muy inflamatorios. Con lo cual, todos estos parámetros, cuando diseñas la dieta, tienes que tenerlo en cuenta. Un tipo de nuez, o dos o tres tipos que te puedo dar para un aceite vegana, son la avellana, ¿vale? Porque tiene un ratio de omega 3, omega 6 perfecto, es muy poco inflamatoria. Tienes las nueces de pecan, que a pesar de tener muchos omega 6 que suelen ser inflamatorios, tiene una barbaridad de antioxidantes. De hecho, la nuez de pecan es la nuez con más antioxidante en todo el planeta. Y la tercera nuez que te recomiendo, ¿vale? Que me has preguntado tipo de grasas, es la nuez de Brasil. La nuez de Brasil está súper petada en selenio, que es lo que te va a ayudar a mantener tu tiroides súper mega sana. Y luego después, para acabar y no estar dando un monólogo aquí, el aceite MCT,
¿vale? Que son, bueno, pues los ácidos grasos saturados modificados. Aprovecha, del aceite porque, de coco. Aprovecha además, Phil, y ya que vas a hablar del MCT, explica sí. La diferencia con el aceite de coco que están ahí preguntando. ¿Qué más has dicho? Están preguntando MCT y aceite de coco, a ver si es lo mismo. Ah, la diferencia. Vale, sí. Perfecto. El aceite de coco, muy sencillo. Tú subes al árbol, coges el coco, ¡op! Y tú sacas toda la grasa, ¿vale? El coco tiene carbos, tiene proteínas, tiene grasa. Tú vas prensando el coco y esto, lo que tienes al final después de prensarlo, es la grasa, ¿vale? Producto número uno, grasa, aceite de coco. Este aceite de coco tiene MCT dentro, pero además de MCT, que son los triglicéridos de cadena media, tiene otros ácidos grasos. Entonces, estos MCT desde el aceite de coco se sacan y obtenemos un producto que es un aceite líquido que se llama aceite de MCT. Entonces, la gente pregunta, ¿para qué tomar MCT y para qué no tomar el aceite de coco si el aceite de coco tiene los MCT? El MCT aporta todos los beneficios sin las desventajas del aceite de coco. Entonces, cuidado, porque esto nadie lo habla. Dice, el aceite de coco es maravilloso, es muy saludable. El aceite de coco es maravilloso y muy saludable. Pero hay algunos aceites en el aceite de coco, como el C12, que es el aceite láurico, que en algunas personas le cuesta bastante digerir y puede causar unas molestias intestinales. En el aceite MCT solo vas a tener 3 ácidos grasos saturados que te van a aportar energía y son los 3 que mejor van a fomentar esta producción de cetonas. ¿Por qué? Porque su digestión no necesita ningún tipo de energía. Se absorben, no pasan por el hígado y ya se usan como fuente de energía. Así de sencillo. Por eso... Eres un crack, macho. Gracias a ti, bro, gracias a ti. Gracias por estar en mi live. Por eso Ibai lo usa para volver en cetosis o antes de un partido, porque usando esto en combinación con aminoácido o con sal, es un pico de energía tremendo y una energía como si te tomaras un café. Eso es. Ayer me preguntan dale, dale, Ibai. ¿Por qué no consumo lácteos? Sino en mi estilo de vida paleo no está. Uy, contesta, super mega top esta. No, me refiero que en estilo de vida paleo no entran los lácteos, igual que las legumbres. No lo consumo porque llevo un estilo de vida paleo, como he dicho antes. Así de sencillo, sí. ¿Y cómo ha sido el impacto? Porque esto es un debate grandísimo. Hay estudios que dicen que la leche es buena, no sé qué, no sé qué. Otros que dicen que no. ¿Cómo ha sido el impacto, Ibai, en tu vida de incluir lácteos y de haberlos quitado? Yo, con el cambio estilo de nutricional hacia paleo, lo que he notado es sobre todo las digestiones y las inflamaciones de bajo grado, ¿no? El sentirte de vez en cuando inflamado o lo que sea, ¿no? Me he notado más ligero, no sé cómo explicar, más... las digestiones mucho mejor, ¿sabes? Es efectivamente esto, sí, porque los lácteos, al digerirlos mal, pues no tienes esta capa de... Yo pensaba que los digería bien, ¿eh? Realmente, o sea, a mí no me afectaba, pero, o sea, a mí no me afectaba en absoluto, pero claro, una vez que los dejé de tomar, las digestiones eran todavía mucho mejor, y ya no solo los lácteos, hablo de las legumbres, hablo de los cereales, o sea, las digestiones son mucho mejor. Las digestiones, sí, claro, son mucho mejor porque seguro que tenías, y esto a lo mejor pues Néstor te lo habrá explicado, a lo mejor una pequeña intolerancia tanto a la lactosa, que a lo mejor te falta lactasa, que seguro... No, incluso que... inflamaciones de bajo grado también, o sea, al final. Inflamación de bajo grado, y algo de que casi nadie habla es también la reacción que puedes tener a proteínas lácteas. Proteínas, no solo de la lactosa, que son carbohidratos, pero sino a las proteínas de la leche. Que la gente, para saberlo, que no quiero meterme en detalles bioquímicos, que la gente que tiene preguntas, preguntármelos en privado y yo me hago responsable, ¿vale?, de contestaros. Entonces, en la leche tenéis caseína, ¿vale? La leche tiene caseína. En la caseína tenéis, digamos, 2 tipos de caseína.
La caseína, digamos, ancestral de lo que consumían antes, cuando las vacas todavía no habían un poco mutado, es la caseína A2. Y esta caseína A2 es muy poca inflamatoria y es muy rica en vacas. En España hay vacas que producen leche con una caseína A2, o sea, en muy grande densidad, pero desde hace 50 o 60 años se ha visto otro tipo de caseína, que es la caseína A1. Y esta caseína A1 suele estar muy, muy presente en leches baratas, de muy baja calidad, y cuando la tomas esta caseína en la leche, en los quesos, en todos los productos lácteos, pues se suele dar un pico de una molécula inflamatoria que es BCM7, da igual cómo se llame, y que es esta proteína que te va a producir fatiga, te va a producir estos hinchazones estomacales, intestinales, y por eso es algo que tienes que ver también cuando bebes la leche, que la leche no es pura maravilla, ¿vale? Hay muchas cosas en la leche que pueden producir inflamación. Seguro, Ibai, que has estado viendo las preguntas y que puedes contestar alguna ahora. Sí, bueno, me ha preguntado cuando juego a las 12, a ver qué desayuno tomo cuando los partidos son a las 12. Este año, no, si no recuerdo mal, no hemos jugado todavía a las 12. El partido que jugamos a las 12 lo voy a hacer en ayunas porque es como mejor me encuentro. La siguiente que juguemos a las 12 lo voy a hacer en ayunas. Pero las anteriores veces que hemos jugado a las 12 he desayunado 8, 8 y media. Y como desayuno, pues podía meter unos panecillos de yuca con aguacate o aceite de oliva y igual. Tal vez algo de jamón, algún huevo, por ahí van dátiles, plátano, por ahí van un poco el desayuno prepartido de las mañanas. Y por otro lado, me pregunta también por electrolitos. Yo hice una publicación hace poco que le doy mucha, mucha importancia a la hidratación, me parece vital, y hidratarse no es solo beber agua. Sí que tomo, lo hago con Quinton, tomo hipertónicos durante las mañanas, hipertónicos durante las tardes, normalmente una ampolla antes de entrenar, otra ampolla después de entrenar, lo mismo las tardes y un isotónico que también es de Quinton por las noches. Me parece vital la hidratación y me han preguntado y bueno, para aclararles un poquito esto. La gente pregunta, ¿leche de cabra Phil mejor que de vaca? Sí, suelo recomendar la leche de cabra por tener mucho menos factores de crecimiento que la leche de vaca, ¿vale? En una leche de vaca, simplemente pensar que la vaca, ¿vale? Al dar el vacuno, este vacuno, ¿vale? Tiene que crecer más de 360 kilos al año. Entonces, la leche de vaca es súper rica en factores de crecimiento y inflamatorios, que es el IGF-1, ¿vale? Que son factores que hacen el vacuno crecer muy, muy rápido. Entonces, pensar un poco en segundo. ¿Pensáis que va a ser mejor tomar una leche de vaca que tiene mucho IGF-1 o una leche de cabra que tiene mucho menos IGF-1 porque el bebé de la cabra, pues, tiene mucho menos IGF-1? Entonces, si nosotros tomamos este IGF-1 de la vaca en tan gran cantidad, ¿cuáles van a ser los impactos en nosotros humanos? Esto es un debate que no quiero ahora entrar en detalles, pero que es algo que se puede pensar, ¿no? ¿Para qué seguir tomando leche si hay tanto factor de crecimiento dentro de la leche, ¿no? Me La gente preguntas sobre las pregunta, legumbres. las le dale, Ibai. Yo legumbres no tomo lo mismo que antes. Al final hemos. Es que yo no digo que sean malas, ni mucho menos. Pero yo confío en lo que hago, lo he probado con mi propio cuerpo y me va mucho mejor así. Realmente nuestros cuerpos, el ser humano, ha estado durante muchos, 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 muchos millones de años sin comer legumbres. O sea, entonces. Tan sencillo como eso, no sé. Pensar en esto para apoyar el argumento de Ibai es que Ibai y yo, o sea, estamos en la misma línea, es que es increíble, vamos. Ibai podría estar conmigo ahora en el piso y pasándolo de puta madre. Mirad, muy sencillo. El ser humano, más o menos, pensamos que nuestro ancestro común tiene, pues eso, entre 7, 8 millones de años, ¿acordado? O sea, menos 7, 8 millones de años. Pensáis realmente, ya que han introducido las legumbres más o menos en torno a menos 10.000 años antes de Cristo, ¿vale? ¿Pensáis realmente que durante
toda esta época de 7 millones de años donde no se ha consumido absolutamente nada de lácteos y nada de legumbres, que en solo 10.000 años, solo 10.000 años, o sea, esto, comparando con esto, el intestino y el ser humano, los genes, han podido adaptarse a digerir estos alimentos que son tan diferentes de la nutrición ancestral. Si tú le das este punto de vista, no tiene mucho sentido. Entonces, por eso las legumbres no tienen mucha cabida en nuestra nutrición. Ojo, ojo. No estoy diciendo que las legumbres no hay que tomarlas. Yo he dicho lo mismo. Las legumbres las puedes tomar perfectamente, a pesar de que tienen un montón de antinutrientes, porque es verdad, los fitatos, las lectinas, las saponinas, mucha fibra que no se digieren, con lo cual desde este punto de vista sí que van a atraer tóxicos. Pero si tú 24 horas en agua y después las cocinas y después las tomas, absolutamente ningún problema, ¿vale? No pensar que soy aquí radical diciendo dejar de comer lentejas. Me están preguntando, sí consumo frutas, además soy amante de las frutas, ya lo he dicho antes, viernes, sábado, domingo, o sea, soy amante de las frutas. Pregunta por aquí, Phil, mira, quiero que contestes tú, ¿y yuca boniato y esos productos que coméis ahora se han comido toda la vida, no? Hombre, nosotros no lo hemos inventado. Otras cosas sí se han inventado, pero esas no. Esa no, el medidor de cetonas se ha inventado, pero el boniato y la yuca. Correcto, correcto. Y la cetosis tampoco se ha inventado, o sea, esto no es una dieta de moda. Para la gente que no lo sabe, los seres humanos nacemos en cetosis. O sea, nacemos en cetosis. La dieta no es algo de... No, es que nacemos en cetosis. Correcto. Es algo que se usa desde hace mucho tiempo. Correcto. ¿Qué tipo de carnes consumen? Buenísima pregunta, buenísima. Bueno, a ver, el tema de las carnes. Siempre me ha gustado siempre mucho la carne. Ahora, pues, un sitio específico donde están alimentadas solamente de pasto y consumo cerdo, consumo pollo, consumo pavo, consumo ternera. Las carnes me gustan mucho, pero sí que es cierto que intento siempre que sean alimentadas de pasto. Sí, lo que acabas de decir, vamos, Ibai, tremendo, acerca de la importancia que sea de pasto. Daros cuenta que no es solo decir como carne para tener mis proteínas. Daros cuenta que, eso, si tenéis el privilegio meter un euro, o no sé dónde estáis, si estáis en Sudamérica o no, un peso más, un dólar más, $2 más o $3 más en una carne que es de pasto, os estáis, pero quitando mucha mierda que hay en carnes que no tienen esta calidad. Porque una carne que no tiene esta calidad, pues va a tener muchísimo más omega 6, porque la carne, el animal que tiene este tejido muscular, ha sido mucho más estresado, ha comido cereales de pésima calidad, con lo cual esta carne de pasto no es que sea solo marketing, es que la calidad de la carne, la cantidad de omega 3, de vitamina que tiene increíblemente mucho más alta. Mira, me preguntan, ¿lo veis para una dieta de por vida o quizá en algún momento vuestra alimentación se volverá más flexible? O sea, la gente no es consciente de la flexibilidad que tengo yo con la alimentación. O sea, realmente me gusta esta pregunta mía. Podéis entrar en mis historias destacadas, que hay una que es de las comidas, y ver todas las opciones de todo lo que como. O sea, yo a diario las diferentes posibilidades de platos que hago, que como. O sea, es una barbaridad. Tengo una flexibilidad terrible. O sea, soy feliz comiendo así. Me gusta comer así porque disfruto de la comida, me sacio, que es súper importante. Y aparte sé que, o sea, a mi cuerpo le va bien porque lo noto. Entonces, ¿por qué no va a ser para toda la vida así, no? O sea, yo hablo siempre, ¿no?, de comer así en tu rutina diaria. A mí no me parece en absolutamente mal que vayas un día con tus amigos y de repente te apetezca saltártela por todo lo alto, pues te lo saltas. Pero en tu rutina diaria, en casa, el comer así, el disfrutar, y como te digo, con toda la flexibilidad que tenemos, aunque parezca que no, es increíble. Lo que acaba de decir Ibai, que la gente piensa que estamos en cárceles,
no estamos en cárceles. O sea, dátiles, aguacate, yuca, es simplemente... No, la gente se piensa que... A mí muchas veces me dicen, no, solo comes verde, o yo qué sé, o solo comes carne. Y digo, pero vosotros habéis visto realmente lo que comes. Es que es absurdo. Es totalmente absurdo. Y por eso digo yo que no es una dieta. Es un estilo de vida, lo digo muchas veces. Mira, acaban de poner justo además, ¿no? Sí. O sea, es que al final es todo, es un estilo de vida, es disfrutarlo. Imaginaos, o sea, Ibai tiene que estar todos los santos días a nivel intergaláctico y los días de partido todavía más. O sea, si esta gente está rindiendo a este nivel, es por una cosa, no es porque está metido en el McDonald's pidiendo pizza cada 2x3. Mira, es antes porque... se habló sobre eso y yo siempre digo, ¿no? Al final, hablo del futbolista porque es lo que me toca. Un futbolista ya de por sí tiene un nivel, ¿no? Un nivel físico, un nivel técnico, etcétera. Pues yo qué sé, sin cuidarte, tienes un nivel técnico, físico, etcétera, de 7. O sea, yo estoy convencido de que si hicieses todo lo que está en tus manos, de alimentación, de lo que estamos hablando durante toda esta, en vez de 7 serías 9. ¿Me explico? Si eres un deportista de 9, podrías llegar a ser 10. Siempre vas a tener esa opción de crecer. Lo que sí que es cierto es que algunos tienen la fortuna de ser ya de por sí un 7 o un 8. ¿Me explico? Otros tenemos la fortuna igual de ser un 5 o un 6 y tenemos que y requerimos de mucho más, de muchos más cuidados. Pero siempre, siempre, si no requieres todos esos cuidados y tienes la opción de hacerlo, es porque todavía te quedan peldaños por encima. Siempre lo digo así. Mentalidad, oro. Tanto para un deportista de élite como para que no, alguien que no es deportista de élite. Así de sencillo. Phil, una persona... Vamos, vamos terminando, si te parece, porque a las 8... Estamos terminando ahora. Simplemente un minuto y dar unos, vamos, agradecimientos intergalácticos, que he visto a alguien que me estaba preguntando, no, Phil, galácticos... Son los de Real, no los del Atleti. No, tienes que meterte en mis stories para entender lo que es de Intergaláctico, sí señor. Sí señor. Vamos a ir cerrando el live. Muchas gracias y agradecimientos, pero intergalácticos, a todas las personas presentes en el live. A lo mejor, Ibai, quieres dejar... No, dar las gracias a todo el mundo que está, porque han sido súper amables, súper respetuosos. Y bueno, sí. Me ha gustado mucho estar contigo, Phil. Ya sabes que hemos conectado muy bien. Te agradezco muchísimo todo lo que me enseñas. Es un placer aprender de ti y de todos tus conocimientos. Y bueno, que os mando un abrazo muy, muy grande a todos. Mucha fuerza, mucho ánimo y convencido de que ya queda menos para solucionar este grave problema. Y bueno, que ya me iréis contando, ya nos irán contando. A ver la gente si se anima a probar con sus propios cuerpos y a ver qué sensaciones tiene. Muchas gracias a ti, Ibai. Y os dejamos los dos un abrazo intergaláctico. Intergaláctico, hecho. Abrazo. Chao. Chao a todos. Chao.